A nombre de Marcelo Ebrard, jefe de gobierno de la Ciudad de México, les doy la más calurosa de las bienvenidas a Scientology México. La Ciudad de México es un lugar privilegiado, como la primera capital de América. Y aquí estamos frente al primer parque público de la ciudad, que es también cuna de la civilización azteca que sigue preservando su magia, vitalidad y espiritualidad. Estamos seguros que Scientology México contribuirá positivamente a ir sembrando los valores fundamentales del humanismo para que jóvenes, niños, adultos, de todas las razas, de todas las creencias, de todas las condiciones sociales, juntos construyamos una nueva civilización de paz y prosperidad, sin criminales, sin violencia y sin drogas. En una palabra, los que estamos aquí queremos lo mismo, un mundo nuevo y mejor, con la gente nueva y mejor que se encuentra en cada uno de nosotros. Así que muchas felicidades, les deseamos mucho éxito en esta nueva era de Scientology México. Bienvenidos. En mi experiencia en la prevención de la violencia y la delincuencia juvenil, así como en el desarrollo social, ha sido un honor trabajar con los miembros de esta organización ideal Scientology, tanto en las delegaciones del Distrito Federal como a nivel nacional, para erradicar el problema de drogas de nuestra nación. La organización de Scientology, su cruzada educativa sobre las drogas y su programa de rehabilitación son una solución viable. Las palabras de Ron Hubbard resuenan hoy en mi filosofía. Cuando los niños dejan de ser importantes para una sociedad, esa sociedad ha renunciado a su futuro. Porque solo juntos, como lo promueve la campaña de Scientology, La verdad sobre las drogas, ganaremos la batalla. Recordemos, una nación que invierte en las nuevas generaciones está invirtiendo en el presente y en el futuro de su sociedad. Es decir, hagamos posible que en México, como en el mundo, nuestras nuevas generaciones le digan no a las drogas y le digan sí a la vida. Y desde hace 25 años, me he dedicado a la enseñanza y a la investigación y he sido testigo de muchos aciertos, pero también de muchos desatinos. He visto cómo una gran cantidad de alumnos abandonan las aulas por no encontrar una metodología educativa que dé respuestas a la problemática de nuestro país. Siempre he creído que debe haber una solución. Hace unos años, tuve la oportunidad de conocer y comprobar la eficiente metodología de Ron Hubbard. Esto me sucedió con mis propios hijos. Sus cambios en ellos fueron tan notables en mis hijos y en todos ellos que insistí en conocer su causa. Este pudo haber sido el final de mi relato, pero les aseguro que solamente fue el comienzo. Ahora, desde el lugar donde yo trabajo, estamos luchando fuertemente para que la tecnología de estudio esté en todas las aulas de todas las escuelas de México. Yo creo que la apertura de esta nueva organización, los líderes de todos los campos de la sociedad se darán cuenta de lo mismo, de que ustedes tienen la solución. Como juez federal, con una carrera judicial de casi un cuarto de siglo, he tenido la oportunidad de apreciar de primera mano el crimen y sus consecuencias. Este es un mal que no tiene lugar en una sociedad sana. Para cambiar estas circunstancias, L. Ron Hubbard nos dio un faro de esperanza, un camino hacia una vida mejor. Y en eso yo creo puede encontrarse el porqué de la grandeza del señor Hubbard. Pues nunca dejó de creer que el hombre es básicamente bueno. Su mensaje es para todos. Llega a nuestros corazones y reaviva nuestras esperanzas y sueños. Al usar los programas del Camino a la Felicidad y Criminón, sé que un hombre puede transformarse a sí mismo. Puede reintegrarse a la familia de la humanidad como un hombre mejor y de nuevo mirar al mundo a los ojos. Firmemente creo que mediante el cambio individual uno puede llegar a cambiar el mundo. Esta organización ideal da a todos la oportunidad de descubrir la verdad que está en ellos mismos. Es la entrada a un nuevo y brillante futuro. Gracias a todos por su dedicación a este compromiso tan importante. El futuro nos lo recompensará. Muchas gracias. El señor Hubbard, como un enfoque revolucionario y original con respecto a la espiritualidad. Como ingeniero, él empleó herramientas tecnológicas de alta precisión para esclarecer los fenómenos espirituales. El resultado es una unión definitiva entre la ciencia y la religión. Al hacer esto, él salvó la religión. Él hizo de la espiritualidad un tema moderno relevante a la vida cotidiana. La espiritualidad vive en el siglo XXI y de esa forma el señor Hubbard ha hecho una de las contribuciones a la humanidad más grandes en la historia. Al defender los derechos humanos en el campo de la salud mental, ustedes están llevando a cabo una obra social impresionante que ninguna otra religión, ninguna, lleva al cabo. Esta es una tarea gigantesca por la que ustedes se están responsabilizando, pero ya no están solos. Me enorgullece trabajar con ustedes y quisiera decirles que verdaderamente me siento como miembro de su grupo. Así que por favor, con humildad, les pido que me acepten como uno de sus hermanos, pues ahora he decidido que soy definitivamente un Scientologist, tal como ustedes.